¿A que nunca han visto un cavernícola gordo? Pues a comer como ellos. Es lo que propone la dieta paleo de Paleolítico. Prohíbe ingerir cereales, lácteos, legumbres o alimentos fermentados. Ya la hacen Beyoncé, Uma Thurman o Natalie Portman. Es un puro error, como tantas otras dietas. Milagro que prometen, pues adelgazar con facilidad, larga salud y larga vida a base de combinaciones absurdas. Y las hay de todo tipo. La Dulcan. Ahora solo como para desayunar. De la piña. A mí la dieta me ha hecho engordar 20 kilos. Y no es la única. El 95% de las personas que hacen una dieta milagro fracasan. El primer engaño de las dietas milagro es su propio nombre, según los médicos. Los milagros para adelgazar no existen. Es más bien una cuestión de hábitos y de constancia. La del fin de semana. Prometen solucionar en muy pocos días lo que se ha hecho mal durante todo un año. Y eso no es nuevo. Los romanos, después de los grandes festines, al día siguiente se tomaban un vaso de agua pensando que así iban a adelgazar todo lo comido el día anterior. La de las galletitas esas. Si yo le digo, le propongo, en vez de una cosa conocida, una cosa rara y un poco cara, ¿eh? Un alga y que haya un lama de por medio y que viene de la China y estas cosas, entonces uno le parecerá que esto es mejor. La dieta debe ser variada y predominantemente vegetal. O sea, más ejercicio y menos grasa.